de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de una manera unilateral, ilegítima y excluyente, le impidió a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro participar en la Cumbre de las Américas, pero nosotros ratificamos que el verdadero espacio es este, el de la Cumbre de los Pueblos, como lo dijimos en la inauguración, los pueblos que luchan, los pueblos que alzan banderas de unidad, de solidaridad y de soberanía de los pueblos, que hemos decidido ser libres e independientes. Acá intentamos hacer un resumen para poderles mostrar en 10 minutos lo que han sido 19 años de revolución, y vaya que ha sido difícil poder concentrar tantos logros que hemos materializado al lado del comandante Chávez y al lado del presidente Nicolás Maduro en materia de juventud, pero vamos a tratar de contextualizarlo. Nos gustaría primero mencionarles que en Venezuela vivimos o tenemos el 60% de la población juvenil. Vivimos un bono demográfico donde el 60% tiene menos de 35 años, pero además donde más del 35% tiene entre 15 y 35 años de edad. Está en capacidad de producir para nuestro país, de producir por nuestro país para garantizar realmente la soberanía económica de Venezuela. Quisiera mencionarles algunos aspectos puntuales de lo que se vivió en la Cuarta República antes de la llegada del comandante Chávez, que a pesar de ser el 60% joven, y a pesar de que la mayoría del país